Bienvenidos a una nueva entrega de Ecstasy Fragrance. En el día de hoy le traemos 6 fragancias que literal, chicos, chicas, es como imposible dejar de olerlas. Sea que las coloques sobre tu piel, sea que las coloques sobre tu ropa, sea que simple y llanamente la coloques sobre cualquier objeto, te sientes atraído como un imán hacia ellas. Si está descansando sobre la mesa, a mí me pasa, pasa cerca de la fragancia. En muchas ocasiones sientes la necesidad de quitar la tapa y olerla. Son adictivas. Y esta fragancia, vamos a empezar por una fresca que es el Acqua di Gio de Giorgio Armani, la original. Esta que se encuentra justo aquí. Como pueden ver, el Acqua di Gio de Giorgio Armani. Esta es la original. Miren, miren qué pasa, chicos, con esta fragancia, que es una concentración de agua de tocador o de toilette. Es una fragancia, un spray muy funcional, un spray, wow. Cuando te hueles ese frescor, ese nivel de limpieza, una fragancia muy adecuada para un caballero. ¿Qué pasa con esta fragancia? Miren, las notas de salida tenemos la lima, limón verde, tenemos lima ácida, tenemos bergamota, tenemos jazmín, tenemos naranja, mandarina, neroli, toda una entrada súper cítrica, súper interesante, que te adhiere a querer olerla y olerla y olerla. En el corazón están las notas marinas, jazmín, calone, durazno, que también se le conoce, ¿no?, como melocotón. Está la fresia, jacinto, romero, ciclamen, que es la violeta persa. Está la violeta, está el cilantro. Además, la nuez moscada, la rosa, la reseda, que también le dicen miñoneta. Y en la base está el almizcle blanco, el cedro, musgo de roble, pachulí y ámbar. Una gran cantidad de notas, súper interesante y súper adictivo. Esta es de las frescas. La otra fragancia que le quiero mostrar, que es también adictiva, Angel Share, se intensifica. Lo normal no, con el calor, pero es una fragancia más para otoño y para invierno. Una fragancia basada en coñac, una botella de lujo. No es una fragancia económica, obviamente. Y estos son como unos 50 mililitros. A ver, si son 50 mililitros, esto es, señores, exquisito. Recuerdo que estaba utilizando hace poco esta fragancia y fue a un restaurante, y aunque era un layering con otra más, pero le he olido también gente y es una explosión. Es que la quieres oler todo el tiempo, es que te quieres oler todo el tiempo. Y esa persona, wow, esto está flotando hermoso. Esto es, uno se siente adicto, ¿eh? Esto es un éxtasis, sinceramente. Y estaba saliendo de un un restaurante, alguien venía saliendo y esta señora exclamó: ¿quién huele así? Dios mío. Creo que luego le dio hasta vergüenza, que todo el mundo se quedó mirándola, porque hizo un escándalo. Y estaba llevando en ese momento Angel's Share, que era durante la noche. Mira, en las notas de salida tenemos el coñac, en el corazón tenemos canela, batonca, todo esto. El coñac está muy presente, muy fuerte, todo el tiempo presente. La canela, la batonca y el roble en el corazón, mientras que en la base está el praliné, la vainilla y esa cremosidad que aporta el sándalo. Ahora, chicos, quiero presentarle otra, que es una fragancia gourmand, también de la casa Kilian. Esta fragancia que puede ver aquí es el Fantasma Negro, Black Phantom. Así como puede ver, Memento Mori en latín, que es el momento de morir. Una botella característica de estas fragancias de Kilian. Obviamente muchas otras varían, pero estas, como puede ver, son así. Miren los diseños, miren la botella por detrás. Se rellena la botella, no tiene que deshacerse de ella. Y miren todos estos diseños por acá. Miren, esta fragancia, la primera vez que la probé, me la colocaron en la mano y yo solo me la pasaba diciendo chocolatito, chocolatito, que se quedaba ahí, que no desaparecía, un olor persistente. Esto es, señores, miren, No. Esto. Esto es arte. Esto es una fragancia adictiva, de verdad. Tiene chocolate oscuro,
tiene ron, tiene caramelo, como puede ver acá en las notas que he colocado en la pantalla. Tiene café, si le gusta el café, si le gusta ese caramelo tan sexy, ese dulzón, ese chocolate, acompañado con ron, con caña de azúcar, con almendra, con sándalo y heliotropo, esta fragancia no la va a dejar de oler. Esto es adicción. Te vuelves adicto. Te vuelves adicto porque sí. A mí me encanta. Estas son tres. Nos faltan tres más. Hay una que no tengo, pero que he estado oliendo esta muestra y la he estado estudiando por un tiempo hasta ahora. Miren, señores, este es Herodes de la casa Marley. He hablado muy brevemente de experiencias con esta fragancia. No lo hemos detallado todo hacer la presentación típica. Pero mire qué botella Parfum de Marley. Si me preguntan, ¿vale la pena? Claro que vale, revale la pena. Esta fragancia que está acá. Pueden ver algunos detalles por aquí por abajo. Es un agua de perfume. 81% el volumen. Hablamos anteriormente, hicimos un video educativo para enseñar a la gente sobre la concentración y explicamos que esto puede variar. El agua de perfume puede variar, puede mantenerse en el rango o puede subir más del rango. Y aquí puede ver otros detalles, Parfum de Marley, la concentración y todo lo demás. Mire, una botella súper bonita, una tapa súper pesada, un poquito difícil de quitar. La tapa pesa como un cuarto de libra. Siempre digo, si tienes una colección de perfumes de Marley, puedes irte a la guerra porque ya estás armado. Señores, ¿qué pasa con Herodes? Ese tabaco y esa vainilla que tiene Herodes es espectacular. Es una de las vainillas más exquisitas que he olido en toda mi vida. Miren, Herodes es adictivo. Te lo quieres comer. Es una fragancia que da un aporte masculino, pero también con la vainilla es seductora. Le estaba llevando una gasolinera y entré a la tienda, la gasolinera, y una señora pensaba que un amigo era el que olía así, pero él estaba llevando una fragancia buena, pero una fragancia fresca. Y era ya en la noche. Y la señora descubrió que era yo y me dio como 5 o 7 cumplidos uno detrás de otro. Hasta me dijo que debía ser la fragancia que yo usara durante toda mi vida. Este es una cosa para morirse. Miren, ¿qué tenemos en las notas de salida? Tenemos canela, tenemos pimienta. En el corazón tenemos hojas de tabaco, incienso, osmanto, olivo oloroso y lábano. Mientras que en la base, cuando ese secado pasa, vainilla, iso, súper, almizcle, cedro. Tenemos cipriol, que también conocido como nagarmota. Y tenemos el vetiver. Miren, esto es... Hasta lo tengo que oler antes de poner la botella de nuevo. Es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Otra fragancia que he encontrado particularmente adictiva y que es fresca. Aunque el Versace Eros es muy buena, no digo que no. Pero el Versace Eros Flame tiene ese aporte que trae consigo el chinoto y la mandarina, que se mezcla de forma muy exquisita. Si te gusta este tipo de cítrico y la combinación, el de lava tonka y la vainilla y la cremosidad del sándalo, el pachulí, esto va a ser bueno para ti junto con la rosa. Miren, yo te dan ganas de colocártela como agua, de beberte esta cosa, porque es súper rico y para mí es una de las fragancias adictivas. Esto es una explosión. Y la otra fragancia, chicos, la número 6 que les quiero mencionar, es nada más y nada menos que Grand Soir de MFK, Maison Francis Coeur de Jean. Y esta fragancia tiene una concentración de Eau de Parfum. Esta es una muestra original, como puede ver, y está inspirada en la noche parisina, ¿verdad? Básicamente tiene una composición muy simple, pero déjenme decirles que es algo completamente gourmand. Se parece a esta en cuanto a lo gourmand que es, pero ciertamente acá te sientes, ya has comido flan de leche. Mire la foto acá, un flan de leche. Es como bañarte en una tina de flan de leche. Es que es un ámbar dulce
juguetón, seductor, comestible. Y está también ahí el benjuí de Siam, como puede ver en las notas, la vainilla, la batonca, el ládano español y también la lavanda. Esto es, señores, para enloquecer, ¿eh? ¡Uf! Esto es para enloquecer, esto te da hambre. Esto causa hambre. Literal, no tienes hambre, no tienes ganas de comer algo dulce, un postre. Te colocas este perfume y es un perfume que puedo decir. Perfumes, se cayó la muestra, bueno, que causan hambres porque es espectacular. Chicos, gracias por ver este video y los veo en la próxima entrega. Suscríbase si no se ha suscrito y comparte el video. Lo vemos en la próxima. Bye.